Bueno amigos, como acabamos de ver en estos avances y como el título del video lo dice, hoy nos vamos de playa. Así es. ¿Con quién voy? Se preguntarán ustedes. Bueno, voy con muchas personas, pero así que conozca un grupo de amigos que de hecho tienen su propio nombre, se llaman los Pinky Brothers. Ellos son bastante bacanes, bastante bonchadores, bastante jodedores. La pregunta es si me van a dejar grabar. Irles contando a ustedes sobre la playa, porque como son tan jodedores, seguramente van a estar ahí arriba de mí todo el tiempo. Pero bueno, nada, no se vayan, los mantendré al tanto de todo. Bueno amigos, ya estoy aquí esperando el transporte que nos va a llevar. Y que creen, estoy solito, no hay nadie aquí. Nada, es broma. Sí hay más personas, ellos son los amigos de los que les había hablado, los Pinky Brothers. Y bueno, sí tienen que llegar más personas. Aproximadamente sobre las 5:30 es que debería de salir el camión. Así que nada, no toca más nada que seguir esperando. Bueno mi gente, ya llegamos caballero. Qué poco ánimo tienen, eso es porque venían ya muertos del cansancio. Está el camión que nos trajo. Vamos. Qué sorpresa, miren a quién nos topamos aquí. Bueno, a José sí lo tienen ya más que visto, el pelilarguito, como le dicen los suscriptores. Bueno, según me informan, aquí en este lado tenemos que esperar entonces. Son como unos tiquecitos, José. Algo así. Unos tiquecitos, algo así que venden, que es para poder cruzar del otro lado. Porque estamos del lado de acá. Entonces hay que coger un barco que se le dice. Bueno, hay personas que le dicen la katana. Que es para entonces cruzar del otro lado. Oigan, ¿cómo vivieron el viaje? ¡Oh! Mira, ella venía ya bailando y gozando. Así es la juventud cubana, mi gente. Así es la juventud cubana. Ellos forman, no, y él para qué, él va a salir ahí en HD perreando hasta el piso. Tiene que haber grabado cuando le eché el peso. Bueno, parece que ya abrieron la casetica donde venden los tickets. Así que bueno, nada más toca esperar el turno nuestro.
para que podamos comprarlas y podamos cruzar. Bueno, amigos, nos topamos aquí con una amiga. Es artista, es cantante. Le voy a dejar las redes sociales para que la sigan. Amigos, ya compramos el tiquecito que es para poder cruzar del lado de allá, así que ya solamente es esperar que el barco nos lleve. Bueno, amigos, ya tenemos las papeletas, ahora solamente es esperar. Oigan, enseñan las papeletas. Ah, ¿cómo es? Pues mucha espera ese tiempo. ¡Abre! ¡Ah, joder! Estamos viendo dónde podemos poner las bien. Cosas. José está obsesionado con bañar. Ok. Bien. Henry, busca dónde poner esto. No, espérate que quiero grabar a José. Bien. Tira. José, ¿qué se siente volver a la infancia? Papá, ¿cómo te lo puedo explicar? Oh, ya yo me... No se me ve el short. Ya yo me cambié el short. Ok, me estoy mojando las chanclas. Thank you.
y no pica. A ver, no te pique. Y donde un cangrejo vivo, un cangrejo cubano. Aquí en este lado es la llanita, ¿no? O la boca. Bueno, aquí en esta playa de las Tunas. Ten cuidado, Pipo, no te vaya a picar. Señores, ese niño es más valiente que yo porque yo creo que no cogería un cangrejo. Honestamente. ¿Tú lo puedes decir? Ah, no, voy a poner para todos. Venga, por la Ok, la P y la T para todos. Suscríbanse, den like. Ok, este es el short que me quité. Esta es mi otra mochila. Que entra una mochila dentro de otra. Esto es un vasito. Se van a hacer famosos con este video. Están agarrando los chores. Vamos para la agua, para bajarte de nuevo. Dale, métete. Esto es un vasito para no tener que pasar trabajo. Y bueno, pero tengo sed y yo traje dos pomos de refresco. Ahora se los voy a mostrar. Este es uno. Esto es un pomo de refresco de unos sobrecitos que valen 50 pesos. Que se llama Bongú. Hacen dos pomitos de esto. Sale bueno porque, bueno, al menos está rico. No es como el refresco, los refrescos gaseados de por ahí que no son muy buenos, que digamos. Bueno, yo sé lo que ustedes deben estar pensando. ¿Dónde están todas las personas con las que venía en el camión? Bueno, como ustedes vieron, me topé con José, con Carlito y con David. Bueno, a Carlito y David los están conociendo ahora. Y me quedé con ellos, pero un rato voy a ver si camino, porque es que esta gente se me perdió y no sé dónde están ahora, pero un rato voy a ver si los veo para que sigan conociendo de cómo somos los jóvenes aquí y cómo nos gusta disfrutar del verano. Estaba viendo esta mata, pero no sé qué es esto. Sí, esto es ateje. El ateje. O sea, esto es el gel cubano. Ajá, es el gel cubano. De hecho, es lo que le iba a contar. Cuando yo era chiquito me hacía los pinchos. Por dos. Carlitos también. Cuando yo me hacía pinchos también. Porque esto es como... Aquí en Cuba lo usamos porque es como que bien chicloso. Entonces chicloso. Se mezclaba... Ok, ya me embarré, lo voy a hacer para ustedes. Se mezclaba así. ¿Ven? Y después se pasaba todo este pegote por el pelo. Wow. Y quedaba duro y era el gel cubano o los pinchos, como se le dice aquí en Cuba. Pero esta otra mata que estamos viendo aquí, no sé realmente qué es. No sé qué es esto, no me suena. ¿Se comerá? Esa es la pregunta. Hacemos el intento a ver si no morimos. No, yo directamente no la hago, está duro. Está duro. Está duro. Bueno, como si fuera una lenteja de esa. No, que de hecho. Vamos a quitarnos el pegote este. Es muy pegajoso. Se le había volado la sombrilla a la señora. Mira, lo calcularon. Muestren a los suscriptores. A ver, David, esto es para los pies, sí. Para nadar mejor, ¿verdad? Sí. Y estos son como unas mascaritas que es para poder ver bien debajo del agua y por aquí se respira. Por aquí se respira, ¿no? ¿Qué? No, algo así. Ok. Sí. Esta parte de aquí se supone que debería ir afuera del agua. Y esta parte de aquí dentro de tu boca. Y estas partes se supone que no deberían tener ahí. Yo menos mal que los tengo a ellos porque yo...
Amigos, tengo hambre. O sea, no es hora de almuerzo, pero creo que voy a almorzar ya porque tengo mucha hambre porque yo no desayuné. Entonces la comida que traigo se puede echar a perder. Entonces mejor no más riesgo y almuerzo ahora. Más tarde cuando me dé hambre, entonces meriendo algo. Como dije que los iba a salir a buscar, ya los encontré a todos los que con los que vine en el camión. Bueno amigos, y como les dije ahorita que los iba a salir a buscar, ya los encontré, estaban por aquí. Ellos alquilaron su mesita, se organizaron aquí todas sus pertenencias. Mírenlos por acá. Están en la jamadera ahora, ¿qué es lo que les gusta? Ricky, que tiene frío. Ese quiere la jamadera. Las chicas ya estrenando sus cuerpecitos tropicales. Se le están dando. Andy, tú eres el más alto, wow. Eso es un mango. Hay que etiquetarlo, el más alto del pique. El más alto. ¿Pero qué estoy diciendo? Más alto. Más alto, es más, ¿cómo es? Más alto. Dame un cubo, es más alto. Esta piedra. Dile ahí, Ricky, sácame estos seis. Rebala. Ya llegaron a la casa. Ya. Ya están en la cerca. Están en la diploma. Vamos para allá, amigo. Vamos para la primera. El más responsable del piquete. Aquí algo que le gusta mucho hacer a las personas también es hacer como construcciones con la arena. Esto viene siendo como un volcán, más o menos puede ser, aunque puede parecer un castillo también. Bueno, ahora les voy a mostrar el famoso muelle. Les estuve hablando ahorita sobre él, pero como estábamos bien lejos, pues no se veía. Aquí es donde llega el barco, deja las personas. Entonces las personas vienen por todo ese pasillito hasta que bajan para el lado de acá. También se bañan allá abajo porque como ven hace sombra. Yo recuerdo que antes allí los muchachos se tiraban y eso, jugaban, pero parece que lo prohibieron o lo quitaron porque no he visto hacerlo. Vamos entonces a caminar un poquito más y les muestro un poquito más. Aquí están vendiendo sombreros, miren qué bonito. Aquí venden frituritas de maíz. Frituras de maíz. Allí rositas de maíz. A venta el paquetico. Y estos son catres, donde venden distintas variedades. Aquí venden guarapo frío a 10 pesos el vaso. El guarapo frío viene siendo la caña molida. Todo ese jugo que suelta se mezcla con frío, con hielo frío, y de ahí sale el guarapo frío. Acá podemos ver que venden más frituras de maíz. Hay mucho, creo que es lo que más venden aquí, a las personas les gusta mucho. No sé si se alcanza a ver, hay algunas personas que les gusta echarle esos pomitos que se ven allí, que son como un mojito, que tiene como varias especias así, que le da un saborcito más rico.
Aquí venden churros rellenos a 20 pesos. El churro también es algo súper, súper rico. Algunos lo venden rellenos de como si fuera una leche condensada, otros de chocolate, otros de fresa. Aquí también un catre donde venden varias variedades, manzana. Aquí la manzana está bien cara, señores, más de 100 pesos una manzana, pero bueno, para el que quiera darse el gusto. Aquí podemos ver que venden gafas, ahí hay de todos los modelos, de todos los colores, de todo tipo. Podemos ver cómo las personas van alquilando las sombrillitas, las mesitas, para pasar el día más cómodos y agradables. Aquí vemos más catres con más variedades. Aquí venden pizzas y en el lado izquierdo tenemos un restaurante. Ah, miren, de hecho ahí hay manzana. Ahí está el precio. 140 pesos la manzana, mi gente. Hay que tener ganas de comer manzana. Vamos a seguir caminando para acá, seguir explorando. Acá al lado izquierdo podemos ver cómo la playa se extiende más. Allá a lo lejos se ven los muchachos jugando pelota. Aquí a mi derecha, los baños, 10 pesos para poder entrar al baño. Ah, miren, aquí nos estamos acercando a lo que les decía. Esto es una red que divide una porción de la arena en dos partes para que jueguen pelota. Y allí detrás, no sé si se alcanza a ver, hay como unas pequeñas porterías para que los niños jueguen fútbol. Y bueno, vamos a seguir caminando para acá a ver qué más nos encontramos. Final. Aquí a mi derecha, en este kiosco azul de techitos rojos, venden comida criolla. Ahí vemos al señor picando los tamales para cocinarlos. Para acá no hay muchas personas como lo que es para allá, para donde les estaba grabando anteriormente. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Hay que tener mucho cuidado al caminar descalzo porque hay vidrios. Hay pequeños pedacitos de vidrio que son bien chiquitos, pero te cortas y la herida puede ser bien profunda. Aquí vemos unas cabritas, chivitas. Ellas están happy, al aire libre. Acá vemos como unas tiendecitas de campaña en esta otra parte de la playa que deben ser alquiladas, son mucho más cómodas. Y al final vemos que hay algunas que están desocupadas. Me parece magnífica la idea porque da bastante sombra, que es algo muy importante aquí. Allá sí, hay varias desocupadas para allá para el final.
las botellas. Después que se enteró que la traicionó con la fulana que ella. Oye, cuidado. Oye, mío, oye, mira, hasta los perritos cogieron cajita aquí en la playa. El sabor cubano juvenil. ¿Dónde está mi aguacate? Dale, dale, dale. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bueno amigos, y aquí estoy haciendo una cola para comprar pizza. Según las personas que he visto que han comprado, se ven tostaditas. Vamos a ver cómo están, apenas me la den se las muestro. Bueno, aquí está un poco quemadita para mi gusto, pero por lo menos está tostada. Ahora vamos a abrirla a ver qué tanta cantidad de queso tiene. Bueno, está bastante escasa de queso, pero bueno, me costó 40 pesos. Vamos a ver, parece que se va a dejar comer. Bueno amigos, ya me la comí. Se dejaba comer realmente. Para como están las calidades hoy en día, estaba bastante aceptable. Así que se deja comer. O sea, se parece una paloma, pero no es una paloma lógica. Tiene miedo. Amigos, y de esta forma estamos llegando al final de este video. Por favor, no olviden dar likes, suscribirse, siempre dejar algún comentario constructivo, siempre dejar algún comentario positivo o crítica constructiva. Porque recuerden, ser youtuber es un sueño y hoy me puedes ayudar a cumplirlo. Nos vemos próximamente en un nuevo video de Henrito para todos.